El respetado crítico musical Lee Jin-mo, 64 años, explicó que BTS no debería estar exento del servicio militar obligatorio. Dijo: "El servicio militar obligatorio no debe verse como un castigo". El crítico continuó: "Todos debemos reconocer el hecho de que sus logros son tremendos, pero eso no debe vincularse a un servicio militar". El crítico Lima apareció en el programa de actualidad de MBC 100 Minute Debate el 20 de septiembre, y tuvo una discusión con Park Hee-won, ex jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, sobre la controversia del servicio militar especial para artistas de la cultura pop. El crítico reveló que se opone al servicio militar especial de los miembros de BTS, afirmando que hay un problema de equidad, pero servir en el ejército traerá buenos resultados a los propios miembros. Continuó: "Estoy feliz de que el reconocimiento social de los artistas populares parezca estar en aumento, pero en retrospectiva, el arte popular, especialmente la música popular, es un campo que presupone un retorno de la inversión. Se dice que el amor y el reconocimiento del público son las mayores recompensas. Eso solo es suficiente, pero creo que va en contra de la equidad que se le otorgue el servicio militar especial o la exención nuevamente". El crítico Lee Jin-mo agregó: "Lo más importante en este momento es la justicia, la equidad y la igualdad. Los artistas populares han recibido mucho reconocimiento social. A diferencia de otros campos, creo que BTS ya está recibiendo mucho". Él dijo: "Ha habido un argumento durante mucho tiempo de que el alistamiento puede dificultar la continuidad de las actividades del grupo, pero si los miembros se alistan secuencialmente, pueden ascender incluso si no son un grupo completo de 7 miembros". Y agregó: "Los militares no deben ser tomados como un castigo. No se trata de estar encerrado 18 meses. A diferencia del pasado, el ejército actual tiene una enorme capacidad de recuperación. Si llega un equipo como BTS, el alistamiento en sí se sentirá como una bendición, y en consecuencia, además, se podría agregar un tratamiento especial para que el servicio militar, no entorpezca sus actividades. No serán tan gratuitos, pero no creo que haya ningún problema en absoluto". El crítico Lin también dijo que preparar estándares para el servicio militar especial para artistas de la cultura pop es muy complicado. Dijo: "El deporte tiene oro, plata y bronce, y las bellas artes tienen una clara condición de clasificación en las competencias. Pero no la cultura popular". Dijo: "El éxito de BTS es muy claro, pero no termina ahí. Se necesitarán muchos procedimientos para aplicar la excepción del servicio militar.